Benvinguts i benvingudes a aquesta sessió del segon seminari de defensa i assessorament jurídic local. I abans de presentar els dos ponents, doncs primer demanar disculpes a la gent que està a casa, perquè hem tingut un problema, avui no sé què està passant, hem tingut un problema amb Zoom, hem hagut d'enviar un nou enllaç i pel que hem consultat sembla ser que la gent s'estava... Hi havia més de 50 persones ja connectades, per tant, ara funciona, però demanar disculpes per aquest petit inconvenient. Segona cosa per la que he de demanar disculpes avui, sembla el dia de les disculpes. Hem tingut un problema d'organització amb un dels ponents i finalment no ha pogut assistir, per tant, acabarem la sessió abans, és a dir, farem dues ponències seguides i després doncs ja no hi ha, bueno, la pausa ja serà la pausa i al final, d'acord? La última de les sessions l'hem canviat d'ordre, ara us explico. I doncs avui això, avui mira, podeu fer un esmorzar una miqueta més tranquil i comentar entre vosaltres doncs problemàtiques que tingueu sobre aquest tema. D'acord? Per tant, la sessió queda de la següent manera. Amb el, espera que sense ulleres, Déu meu senyor. El Víctor Les Pales. D'acord? Es farà l'actualització jurisprudencial, és de la Direcció de Serveis Jurídics de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès i professor universitari associat. I després, i aquí és on hi ha el canvi, el senyor Francisco José Sospedra Navas, magistrat del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, doncs farà la seva ponència sobre el recurs de cassació en l'àmbit autonòmic català, estat de la qüestió. Voldria aprofitar també per agrair al senyor Francisco Sospedra doncs, les dificultats que ha tingut per canviar l'hora, poder venir abans, per no haver-vos de fer esperar durant aquí dues hores, esperar a la següent ponència, perquè ell la tenia programada a les 12 i amablement doncs, el tenim aquí a primera hora del matí. Per tant, ho podem fer tot seguit. Quan acabin, doncs, ja us en podeu anar. Disculpeu que avui hi haurà una sessió menys, però de veritat que ha sigut una cosa d'última hora, d'organització, que no hem pogut trobar cap persona per substituir-lo. D'acord? Moltes gràcies a tots dos, de veritat, per l'esforç i per haver vingut abans i endavant i que vagi molt bé. Gràcies, Xavi. Bueno, en el meu cas he vingut a l'hora que me'n tocava. Sí, sí, qual... sí, sí. Però bueno, era per donar-vos les gràcies a tots. Molt bé, gràcies, Xavier, i bueno, gràcies a l'escola per l'oportunitat. Com sempre, a les sessions començarem amb aquest petit recull de jurisprudència. Al final, la selecció de les sentències, evidentment, poden haver-hi d'altres, no són totes les que són, però són totes les que estan, no? que es diu. I com sempre, doncs dividen en aquestes set àrees temàtiques, no? Règim local, contractació, urbanisme, funció pública, procediment administratiu general, hisendes locals i dret penal. La primera sentència és una sentència del TSJ de Castella-La Manxa, amb la referència que veieu, amb una qüestió interessant, no? que és respecte a que el fet de celebrar un ple per mitjans telemàtics, d'acord amb la previsió de l'article 46.3 de la Llei de Bases de Règim Local, no pot ser al·legada per algú que no sigui el regidor per tal de declarar la nul·litat de l'acte de la celebració del ple. En aquesta sentència, la part actora qüestionava l'acord d'aprovació d'un POM, d'un municipi, en el qual, entre altres raons, les quals també van ser desestimades, tant en el fons com en la forma, al·legava la nul·litat en tant que el ple s'havia celebrat de forma telemàtica i que no era conforme a dret o no concorrien les circumstàncies que, d'acord amb la normativa Covid, que preveien la possibilitat de celebrar plens de forma telemàtica, per dir-ho d'una manera, no era vàlida de tal manera que concorria en nul·litat aquesta aprovació del POM. La sentència no només qüestiona el fet de que sí que concorrien les causes que justificaven la celebració telemàtica, sinó que a més fa un matís addicional en la qual aquesta sentència el que ens diu és que el fet de la celebració telemàtica de manera no conforme a dret només pot ser al·legada pels regidors i en la mesura que hagi vulnerat l'exercici del dret al seu càrrec. En aquest cas, el particular, com no li ha afectat, desestima aquesta raó. És rellevant en aquest sentit, perquè jo crec que segur que hi ha més d'una i de dues qüestions que ens han impugnat actes per celebracions telemàtiques i diguem-ne que per aquí tenim una via per tal de, per una qüestió formal, una manca de legitimació activa, poder desestimar. Gràcies, Xavier. La segona de les sentències de règim local que
tema interessant, una sentència del Tribunal Suprem, en la referència que veieu. I en aquest cas, el Suprem estableix una qüestió com és que l'acte de convocatòria del ple de moció de censura és un acte de tràmit no susceptible de recurs de manera independent. Clar, aquesta sentència havia dit que, com la convocatòria del ple de moció de censura és una convocatòria open legis, o per mandat legal, és a dir, sense perjudici que el secretari municipal comprova la concurrència de tots els requisits establerts a l'article 197.1 de la LOREC, en tant, la majoria absoluta, en cas de que ho signin regidors no escrits, caldrà veure què de més, aquesta convocatòria open legis per si sola no és un acte susceptible de recurs, sense perjudici que, si s'impugnés aquest acte de convocatòria, hauria de ser ampliada posteriorment la demanda amb l'acord del ple. Per què? Perquè ve a dir que posteriorment hi ha actes administratius posteriors com la constitució de la mesa d'edat o la posterior votació de la moció de censura en el ple que es convoca, de nou reitero, les open legis de manera obligatòria, no? en aquesta comprovació de requisits, de tal manera que la simple convocatòria per si sola no és susceptible de recurs. També fa esment a un aspecte important, que és que tampoc seria possible aquest recurs per la via de la protecció dels drets fonamentals. O sigui, primer, la sentència també diu que el recurs no es va interposar seguint la via de protecció de drets fonamentals, d'aquesta convocatòria del ple de moció de censura, i finalment també exposa que encara que s'hagués fet servir, la convocatòria per si sola no vulnera els drets fonamentals, de tal manera que tampoc es podria impugnar aquesta convocatòria del ple per la moció de censura per aquesta via de protecció de drets fonamentals, en tant que no vulnera els drets fonamentals dels regidors la simple convocatòria automàtica de comprovació dels requisits. Respecte a contractació pública, la primera sentència que volíem fer referència és aquesta sentència del Tribunal Suprem, en la referència que veieu, en la qual el Tribunal Suprem declara l'admissibilitat dels llindars de societat en els contractes administratius. No? Els umbrals de societat són la sentència, lectura literal. No? Por umbrales de societat entendemos aquellos criterios de valoración en la contratación pública que establecen límites a partir de los cuales un precio inferior o superior, según los casos, no redunda en una mayor puntuación para los licitadores. Clar, aquesta habilitació també és allò, no és punto y final, no? És coma y sigue. Ho permet sempre i quan siguin adequats, objectius, és a dir, el que sí que diu la sentència és que en cap cas hi ha una prohibició o una del sistema a poder preveure aquests llindars de societat en les licitacions. Ara bé, aquesta habilitació o que no estan prohibits per la normativa de contracte, sí que és cert que analitza un cas que preveu el text refós de la llei de contractes del sector públic, és d'aplicació també perquè està regulat en els mateixos termes a la llei de contractes en quant als criteris d'adjudicació i de més. Ho permet, però sense perjudici que a l'hora que els establim haguem de motivar per què establim aquests llindars de societat, que tinguin una relació amb l'objecte del contracte i que la configuració global sigui conforme a dret. Ara bé, no hi ha cap mena de prohibició general per tal d'establir aquests llindars de societat. La segona sentència en matèria de contractació podria ser contractació responsabilitat civil, no? Per dir-ho d'una manera. Un aspecte que potser no fem servir tant, no? Amb aquesta sentència en els casos en què els contractistes o els participants en un contracte d'obres se'ls hagi de demanar responsabilitat un cop finalitzat el termini de garantia de l'obra, del contracte d'obres, la responsabilitat serà solidària entre tots ells, sense que s'hagi d'establir, l'administració no tingui la càrrega d'establir quin percentatge de responsabilitat hi ha entre l'autor del projecte, el constructor i demés. Això és rellevant en tant que al final el que diu el Tribunal Suprem en aquests casos és que en els casos de la responsabilitat decenal, no? Sense perjudici al termini de garantia en els contractes d'obres, l'obra en si, un cop recepcionada, segueix existint la garantia decenal, com qualsevol privat, no? Que quan es fa una casa doncs existeix aquesta responsabilitat decenal, també en el cas de l'administració pública disposant de la mateixa, i amb aquest afegit en el qual l'administració, un cop l'ha acreditat, podrà exercir de manera solidària les reclamacions pertinents contra tots aquests participants en el contracte d'obres, sense que hagi d'establir quin percentatge de culpa correspon a cadascun d'ells. Bueno, és una qüestió interessant a tenir en compte.
Respecte a urbanisme i medi ambient, primer faig referència a una sentència del TSJ de Catalunya del 28 de maig, al qual un element també, o una conclusió que ha de ser objecte d'interpretació i aplicació al cas concret, no? Que és la catalogació dels elements arquitectònics per reunir valors mereixedors d'una especial protecció és una activitat reglada, no podent una administració local, amb motiu de l'aprovació d'un pla especial, catalogar un habitatge que no reuneix els requisits establerts normativament. Clar, això de la lectura de la sentència, la conclusió és que tu, en el moment en què en el planejament has establert els requisits per tal de catalogar una construcció, que han d'estar també conformes amb la normativa patrimonial i a més, el que no pots fer és, via pla especial que està subordinat al POM, ampliar els criteris per tal de catalogar edificacions que no tenen aquesta consideració de catalogables o de protegibles. Per què? Perquè al final estem traspassant al particular propietari d'aquella propietat tota una sèrie de càrregues de manteniment i de més, de tal manera que l'activitat de catalogació, sens perjudici que en la configuració que fem en el POM dels béns catalogables sí que té un marge de discrecionalitat o determinació, un cop l'hem fet, el que no podem fer és burlar amb un planejament derivat les previsions que preveu el planejament general. No sé si aquesta la va participar vostè. No, està de la segona. Nosaltres fem de patrimoni cultural i sí que hem fet unes quantes. I la segona qüestió, bueno, és una sentència que ha sigut bastant comentada, que en aquest cas és del Tribunal Suprem amb la referència, i és aquesta sempre discutida possibilitat d'establir limitacions i restriccions a l'exercici d'activitats econòmiques via el planejament urbanístic. No? Precisament, en la ponència que esperem recuperar l'altre dia, volien tractar una mica aquest tema. En aquesta sentència, el Suprem analitza si és possible, via planejament, establir limitacions a l'exercici d'activitats econòmiques en l'àmbit de l'urbanisme. Clar, la sentència, que és molt didàctica i s'ha de llegir sencera perquè té molts grisos o matisos, ve a establir que sí que es pot establir. Ara bé, cal posar en relació els diversos interessos en joc. Diu que és possible, però, per exemple, en el cas concret que analitzava la sentència, que era una modificació del pont de l'Ajuntament de Burgos, en el qual prohibia l'establiment de locals d'apostes en el centre urbà i en les zones urbanes, ve a dir que, home, que una cosa és que tu puguis establir limitacions condicionades a interessos generals superiors com l'ordre públic, la seguretat, el medi ambient i de més, però una altra cosa és que aquests han de ser proporcionats, han d'estar motivats i han d'estar justificats. I en aquest cas concret, que hi havia una prohibició gairebé absoluta de poder instal·lar locals d'apostes en la ciutat de Burgos, declarar que és nul de ple dret, perquè al final és desproporcionada aquesta limitació a l'establiment d'activitats econòmiques i que no es podia justificar dins d'aquestes possibilitats que estableix la llei. Bueno, és aquesta qüestió casuística o d'analitzar cas per cas la realitat, no? Al final és una derivació addicional d'aquestes sentències de l'any 2020 que van validar, per exemple, les modificacions del POM de l'Ajuntament de Bilbao de Santiago de Compostela per tal de limitar els habitatges d'ús turístic, no? I que en el cas de Catalunya han derivat amb el decret llei, ara no sé si és el 2 o el 3 2023, no? Però que va prohibir d'entrada o sotmet ja llicència urbanística a l'establiment d'habitatges d'ús turístic, no? Durant 5 anys, sens perjudici que ens poden demanar després la prova de 5 anys amb el tema dels crèdits, amb el tema de que si no han recuperat la inversió econòmica. Ara bé, estem obligats, per dir-ho d'una manera, aprovar una modificació del POM o preveure el nostre planejament general quines condicions han de tenir per tal de poder concedir aquestes llicències d'ús turístic. No? Són aquestes qüestions grises i, per dir-ho d'una manera, és una sentència molt didàctica, però que després sí que és cert que parla molt en general, a l'hora d'analitzar aquell cas concret està clar, però que ens pot servir per tenir una sèrie de pautes al respecte. No? Pues ara, per exemple, miro el company Pere, no? Que a Barcelona està en un procés de limitació d'establiment d'activitats econòmiques a la Rambla, sé que l'Ajuntament de Vilanova també, pues, bueno, és una qüestió sempre complicada d'establir. No? I que amb aquesta sentència pues, bueno, podem trobar unes idees, unes pautes per tal de guiar-ho. Que, per exemple, en el cas del joc també hem de mirar el que preveu la normativa autonòmica, perquè, per exemple, en el cas de Catalunya, Hard Rock pues, fa que gairebé tinguin barra lliure, si em permeteu l'expressió, als locals d'apostes, amb horaris, amb implantacions i de més. No? Passaríem a les sentències de funció pública i sense voler-ho, però en aquesta sessió les sentències de funció pública són quasi un monogràfic de la lliure designació i els seus efectes i cessament, sense voler-ho de manera... La primera, una qüestió que cada cop més els tribunals
estableixen més control, no, del que és el cessament de funcionaris amb els llocs de treball els quals s'ocupen per un procediment de provisió de lliure assignació. El Suprem què diu? Bueno, que si tu cesses a un funcionari d'un lloc de lliure assignació, que recordem, sempre la lliure assignació, ho diu expressament la sentència, no? La libre designación no equivale al libre cese, sinó que ha de ser previ acte motivat i justificat i en raons que motivin o expliquin una pèrdua de la confiança tècnica. Un cop fet això, el Suprem diu, si el cessat qüestiona la veracitat dels fets en els quals es motiva el cessament d'aquest funcionari, l'administració està obligada a provar la realitat o l'existència d'aquests fets. Pot semblar una evidència, no? Al final, si cessem, no sé, un funcionari de cap d'un servei i diem que és que el 80% dels expedients de la seva unitat es tramiten amb retras o no es resolen expressament, incorrent en silenci, i ell ho qüestiona, doncs, evidentment, haurem d'acreditar-ho, perquè, si no, evidentment, haurem dit una falsedat en un document públic, no? Però, bueno, el Suprem ens ho recorda. Vull dir, sí que és cert que acaba dient o exposant que hi ha un marge d'apreciació, de lliure apreciació al respecte, però que si posem dades objectives, concretes o determinades, i el funcionari cessat qüestiona la veracitat o la mateixa, haurem d'acreditar o haurem de dir que és cert allò que hem posat com a causa d'aquest cessament. I dic que era un monogràfic perquè la següent sentència en matèria de funció pública parla dels efectes que té l'anul·lació del cessament d'aquest funcionari en situació de lliure designació. El resum és clar, en el cas de que s'anul·li el cessament d'un funcionari en situació el cessament d'un funcionari d'un lloc de lliure designació, l'efecte és que s'haurà de restituir en la situació anterior a aquest cessament. Això implica que li haurien de pagar les diferències salarials entre el que hauria percebut si hagués seguit ocupant aquell lloc de treball, sense perjudici que, si el volguessin cessar, haurien d'iniciar de nou el procediment perquè hauria de restituir-se o tornar-se al seu lloc de treball. Una conseqüència lògica, com també en la declaració d'algú en un procés selectiu que tenia dret al nomenament, a aquesta declaració d'efectes econòmics. Sí que vull afegir un addicional que no està, que és una recent sentència del Tribunal Suprem, en el qual diria que és la primera on s'enjudicia la sobreponderació en matèria de funció pública, la sobreponderació de mèrits en un procés d'estabilització, en el qual s'ha establert que tira enrere o declara la nul·litat de ple dret em sembla que és del mes de setembre, però sí que és allò, al final, bueno, un intenta estar al dia, però el dia a dia se le come, no? Ja demanaré a l'escola que us la passi. És una sentència del Tribunal Suprem, el qual és el procés selectiu d'estabilització del Servei Gallec de Salut, en el qual, doncs, bueno, hi havia una sobreponderació dels serveis prestats en l'Administració de Salut de Galícia, i el Suprem considera que anul·la aquesta sobreponderació, aquesta puntuació addicional, en tant que suposa una diferència de tracte no justificada. També torna a dir que no figura cap element en l'expedient administratiu que justifiqui o motivi aquesta diferència de tracte, de tal manera que la conseqüència lògica és l'anul·lació d'aquesta previsió de diferència de tracte. Passant al procediment administratiu, la primera, aquesta referència, aquesta sentència de l'Audiència Nacional, fa referència a l'article 18C de la Llei Estatal de Transparència, Bon Govern i Accés a la Informació, però que té una translació a l'article 29UB de la Llei Catalana d'Accés a la Informació, Transparència i Bon Govern. En aquest cas, el que ve a dir l'Audiència Nacional és que en els casos en què la sol·licitud d'accés de la informació pública obligui a una tasca d'elaboració, perquè una cosa és que disposem de la informació i una altra cosa és que haguem de posar d'acord a 3 o 4 serveis a fer una labor d'elaborar de nou aquesta documentació, es podrà inadmetre dita sol·licitud. En aquest cas era una petició que es va fer a Radio Televisió Espanyola, en la qual es demanava, bueno, que es passés un llistat de tots els treballadors temporals que havia tingut l'ENS des de l'any 90 com categoria professional. Bueno, algú que s'hauria d'haver dedicat, doncs, tranquil·lament, doncs, 4 persones a elaborar tota aquesta informació. I aquesta sentència ve a reconèixer aquesta causa d'inadmissibilitat, no? És a dir, una cosa és que la gent tingui dret, en quan hi ha un expedient concret, tangible, i la informació està feta, a tenir accés, i una altra cosa és que, en base al dret per tal de garantir el dret a l'accés a la informació pública, no obliga que treballem per aquest sol·licitant i li fem un treball
o un cribatge previ d'aquesta informació. D'acord? La segona qüestió és un tema de responsabilitat patrimonial, que i és una qüestió molt recurrent i que aquí el TSJ de Catalunya ens recorda la típica sol·licitud en la qual es reclama responsabilitat patrimonial en base a, bueno, el funcionament del servei públic, però pel mal funcionament o pel perjudici causat pel contractista. És a dir, nosaltres tenim externalitzat un servei i un ciutadà pateix un dany o creu que ha patit un dany per causa del funcionament d'aquest servei que gestiona aquest tercer. El TSJ el que ve a dir és que, encara que sigui aquest contractista, no es pot inadmetre de pla aquesta sol·licitud de responsabilitat patrimonial, sinó que l'administració està obligada a acceptar-la i tramitar-la. A partir d'aquí ja veurem, és d'aplicació l'article 196 de la Llei de Contractes del Sector Públic, en quant, bueno, és allò que en principi els danys provocats pel contractista només respondrà a l'administració en dos casos, no? Quan hi hagi defectes en el projecte o quan aquest dany s'hagi produït per una ordre directa. A partir d'aquí, però, si rebem aquesta sol·licitud, el que hem de fer és tramitar-la i no admetre-la i derivar al ciutadà, perquè al final els titulars del servei som l'administració. Sí que és cert que aquí sempre hi ha molta discussió respecte a qui paga al final, no? Si es declara, si vincula el que diu l'administració, si paga l'administració i després té el dret de retorn, si ja li diuen que pagui el contractista... Bueno, totes aquestes discussions que sempre estan a l'ordre del dia. Però el que sí que deixa clar aquesta sentència és que en cap cas el que podem fer és inadmetre, rentar-nos les mans, perquè al final el titular del servei som nosaltres. Respecte a hisendes locals, una primera, una qüestió, la plusvàlua que mai acaba, no? És la història de nunca acabar. En aquest cas el Suprem, en la sentència d'aquesta referència, el que diu expressament és que no són directament impugnables davant la jurisdicció contenciosa les autoliquidacions de la plusvàlua, la rectificació de les quals es fonamenta en la possible inconstitucionalitat de la norma aplicada en l'autoliquidació, sinó que requereix sempre, en primer cas, que es faci el recurs prèviament a l'administració que ha dictat l'acte administratiu. I la segona, un tema més novedor, en aquest cas el Suprem el que ve a dir és que les instal·lacions de xarxes de fibra òptica estan subjectes a l'ICIO. Ja no només les que són la construcció sota terra, no?, per posar tubs i tal, sinó també lo típic, no?, de tirar cables per totes, que és la nova contaminació visual que tenim, no?, el tirar cables per les parets de les cases. Aquests actes estan subjectes a ICIO. Es discutia i vincula en el fet de que, com és necessari demanar declaració, presentar declaració responsable a través de la llei establert mitjançant la Llei General de Telecomunicacions, aquest acte està subjecte a ICIO de tal manera que hem de meritar i podem cobrar aquest tribut per fer aquests actes. I acabarem en penal. Primer, és un auto, perquè ja no és sentència, no? És un auto molt didàctic i m'ha semblat molt interessant, en qual presenta d'una manera molt didàctica, per tenir el que jo dic de vegades sentències fons d'armari, no? Que és analitza la possibilitat o la concurrència o no de non bis in idem en els casos en què pot haver-hi rellevància penal i sanció administrativa. El Suprem ho valida, ja dic, ho resol ja mitjançant auto, ja no sentència, però sí que recull tota la seva doctrina al respecte de que és possible que, tot i que hi hagi una condemna penal, podem imposar una sanció administrativa. Clar, jo penso, per exemple, així ràpidament, no?, en l'àmbit disciplinari, no?, una cosa, el fet de que hi hagi una sentència penal, encara que no hi hagi la pena d'inhabilitació, que en aquest cas la inhabilitació del funcionari pues, no és una sanció, sinó és un compliment d'una sentència, sí que podria haver-hi després una sanció disciplinària perquè sense perjudici que ens vinculi els fets provats, de tal manera que no es podria, el funcionari que se li ha sancionat penalment i que això pot tenir una rellevància disciplinària, jo entenc que no podria posar l'obstacle de dir, no, escolta, com jo ja tinc una sentència penal, per dir-ho d'una manera, no em pots imposar una sanció disciplinària. No? I aquest auto fa un resum molt didàctic i molt interessant. I l'últim, hauré de començar per penal perquè sempre acabem con terrorismo administrativo, no? En l'àmbit de penal i potser acabem com un missatge negatiu. No? Clar, amb aquesta sentència, realment, ja et dic, recomano llegir aquestes lectures del Tribunal Suprem de Penal perquè passen autèntiques barbaritats, no? És que en aquest cas, clar, el Suprem ratifica que hi ha una condemna de prevaricació perquè és que estem parlant d'un alcalde que va realitzar pagaments sense la signatura de la resta d'obligats a signar per pagar actes d'un partit polític,
per pagar voluntaris a ciutadans del poble al qual feien treballs voluntaris que amagaven una relació laboral encoberta, vamos, és un cas gairebé per plantejar una universitat de la quantitat d'irregularitats. Aquí també és rellevant perquè al final acaba estant condemnat també el tresorer, tot i no haver signat precisament per no haver guardat la diligència deguda. Clar, això molts cops, són companys que comentem, no? Les sentències penals molts cops arriben passats 10 anys, acaben una pena d'inhabilitació que el càrrec polític doncs segurament li és igual, no dic que li sigui igual, però potser ja ha deixat la seva carrera política, però clar, el funcionari que l'inhabilitin doncs li destrossa tota la vida, amb la qual cosa hem de ser especialment prudents. I acabo, no sé si he acabat en temps. I redonarem la paraula al magistrat Sos Pedra, que parlàvem abans, no necessita presentació, jo crec, entre tots els que ens movem en l'àmbit de la litigació, en l'àmbit contenciós administratiu, que ens presentarà una ponència sobre el recurs de cassació en l'àmbit autonòmic i l'estat de la qüestió. No sé si hem de canviar per tenir la presentació. Passant les diapositives, segurament. Correcte. No? Sí. Aquí és en el ratolí. On està? Pantalla. Presentació, no? I perquè aparegui ahí, apareix automàtic. Anem a fer la prova, a veure si li... A veure. No se'n passa. Ja. Segona. No, jo diria que no. Sí. Ah, mira, això sí. Vale, perfecte. Pues, bueno, després llegir-ho. Quedo aquí, pues. Sí, sí. Bueno, pues bon dia, moltes gràcies per la invitació. Ha sigut un dia un poc que no ha sortit les coses com pensàvem, però bueno, crec que s'ha solucionat tot en bé. I a més, després els que estan a casa pues, tenen un rato més per dedicar-se al treball i els que estan aquí pues, poden aprofitar per fer un poc més de relació social. Que, si no anem al cafè, en 10 minuts ja el tenim que prendre. Avui podem fer una miqueta de decepció. Bueno, me van encomanar parlar del recurs de cassació en l'àmbit autonòmic i més concretament en Catalunya. I bueno, pues anem a fer com a que és un seminari de defensa jurídica pràctic, pues farem una exposició més o menys pràctica. Vaig a passar a la presentació que he fet. No l'han difosa. Però, bueno, si algú té interès, ja es vaig dir a l'escola que no hi havia problema en enviar-la. Bueno, passo al castellà. Puntos d'interès, un poco la sistemàtica per a no perdre-nos, perquè, clar, la cassació, el que ha puesto alguna cassació, pues lo tiene más cercano, però el que no ha puesto ninguna, pues es un recurso que a veces queda un poco como lejos, ¿no? Entonces, bueno, la cassació, el recurso de casación contencioso administrativo que ahora conocemos procede de la reforma de la Ley Orgánica 7/2015. La Ley Orgánica introdujo una reforma de los artículos 86 y siguientes de la Ley de Jurisdicción con la regulación de la casación, pero con el rango de ley ordinaria. La Ley Orgánica era la reforma que hubo de la Ley Orgánica del Poder Judicial, pero el rango de la reforma de la casación es de ley ordinaria. La reforma de la casación incorporó el recurso de casación autonómico con unos desajustes, ahora veremos, y cómo han ido evolucionando esos desajustes. Esta es la primera parte de la exposición. La segunda parte trataremos, o sea, los dos, digamos, los dos conceptos fundamentales en la casación son la infracción normativa y el interés casacional. Entonces, aquí un análisis práctico del recurso de casación nos lleva necesariamente a buscar cuándo estamos ante una infracción de derecho autonómico, que es la que es competente
el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en este caso, o cualquier otro Tribunal Superior de Justicia, y cuando estamos ante una infracción de derecho estatal. Eso hay que deslindarlo claramente. Porque, claro, si aunque estemos a veces estamos impugnando una norma autonómica, pero el fundamento no está en el derecho autonómico, sino en la en el derecho estatal. Entonces, ahí estamos ante una casación estatal, eso lo veremos con un poco más de detalle. Y el interés casacional, que es, bueno, es hoy en día, digamos, es el caballo de batalla, o sea, se están, no sé si llega al 10% los recursos que está emitiendo el Tribunal Supremo. Bueno, en el autonómico luego veremos los números, que son escandalosos, pero el Supremo pues debe estar por ahí, un poquito menos del 10%, y es el interés casacional donde caen todos los recursos, porque hay que justificar cuál es el interés para que ese recurso merezca, entre comillas, un pronunciamiento del Tribunal Supremo para crear jurisprudencia, ¿no? Y luego iremos al detalle, al estado de la cuestión en Cataluña. No, miro el reloj, ¿eh? no miro el móvil, sino el reloj, el reloj del móvil, vamos. Entonces, bueno, aquí lo primero que hay que tener en cuenta es que esta reforma de la casación fue una propuesta que salió de la Sala Tercera del Tribunal Supremo. De hecho, la ley lo que hizo, básicamente, fue plasmar, literalmente, lo que propusieron los magistrados, o sea, magistrados y magistradas. Aquí la casación, en la ley de jurisdicción del 98, seguía, habían tres modalidades, ¿no? La casación ordinaria, que era solo ante el Tribunal Supremo, la casación para unificación de doctrina, que esta sí que estaba atribuida también a los Tribunales Superiores de Justicia para unificar doctrina autonómica, y la casación en interés de ley, que también estaba atribuida a los Tribunales Superiores de Justicia en materia de derecho autonómico. O sea, el Tribunal Superior de Justicia lo que no conocía era la casación ordinaria. Eso es normal porque, claro, digamos que la jurisprudencia en derecho autonómico la crea la sala del Tribunal Superior de Justicia. Entonces, claro, no había una casación ordinaria porque la Sala del Tribunal Superior de Justicia lo que crea cuando resuelve un recurso de apelación o en única instancia un tema donde hay derecho autonómico, crea la jurisprudencia autonómica. No era necesario ese recurso de casación. Por eso ya ahí tenemos un primer desajuste que, al englobar todos estos recursos en una casación que además lo que se pretende es que sea una casación que unifique, o sea, un poco sigue la línea de lo que es la doctrina constitucional o el precedente anglosajón, es decir, vamos a hacer un pronunciamiento y ese pronunciamiento va a vincular a todos los órganos inferiores, o sea, ya digamos que evoluciona el concepto de jurisprudencia, entonces se universaliza y vamos a hacer un pronunciamiento en aquellas materias que entendamos que presentan interés casacional. Por eso, la casación refuerza la uniformidad en la aplicación judicial del derecho y también, pues, con la técnica esta del certiorari, ¿no?, que es la que en su día ya, digamos, adoptó el Tribunal Constitucional para definir los supuestos de especial relevancia constitucional para admitir el amparo, pues aquí también el Tribunal Supremo delimita discrecionalmente, a través del concepto de interés casacional, cuáles son los asuntos que admite y sobre los que debe pronunciarse. Claro, el problema es que esta reforma se traslada a la casación autonómica, donde, como he dicho antes, no había casación ordinaria, porque la jurisprudencia es de la sala, y en base a un diseño organizativo que sigue el modelo de la unificación de doctrina. O sea, el modelo de la unificación de doctrina en la versión inicial de la ley del 98, de la ley de jurisdicción, la sección de unificación de doctrina de la Sala del Tribunal Superior de Justicia lo que hacía era, entre dos pronunciamientos contradictorios de la misma sala, unificaba, o sea, decía cuál de los dos era el bueno, ¿no? O sea, realmente cumple una función arbitral. O sea, yo tengo un pronunciamiento que dice blanco y otro que dice negro.
Entonces dice, o blanco o negro, no innovas. O puedes innovar, bueno, puedes matizar, etcétera, etcétera, pero cumples una función arbitral. La sala se ha pronunciado dos veces, vamos a ver cuál de estas dos nos convence más y ahí unificamos doctrina. Claro, eso no es lo mismo que interpretar una norma. Claro, no tiene nada que ver. Y claro, poner, o sea, o trasladar un régimen procesal de casación a un Tribunal Superior de Justicia produce unos desajustes. Básicamente, que la casación, por definición, es un recurso devolutivo, es decir, que conoce un órgano superior. Y claro, en la casación, como está diseñada en los Tribunales Superiores de Justicia, no tenemos ningún órgano superior. O sea, es la misma sala la que conoce del recurso, que es devolutivo. Esto no se puede. Es muy difícil de superar esta cuestión. Evidentemente es distinto cuando se refiere a la casación contra sentencias de los juzgados, que luego lo veremos, que ahí sí que hay ese efecto devolutivo, pero cuando es casación contra una sentencia en la misma sala no hay efecto devolutivo. De hecho, el único órgano que conoce recursos devolutivos contra sus resoluciones es la Audiencia Nacional, porque se creó la sala de apelaciones, que es una sala distinta a la sala de lo penal, con una composición distinta, con, digamos, que es con una especialización funcional para resolver apelaciones de las sentencias que dicta la propia sala de lo penal de la Audiencia Nacional. Y eso se creó ahí porque había que satisfacer el derecho a la doble instancia penal, ¿no? Y no había otro remedio. O sea, así como, digamos, en lo que son sentencias provinciales estaba la sala de lo civil y penal del Tribunal Superior de Justicia para conocer la apelación, la Audiencia Nacional no hay un intermedio con el Tribunal Supremo, entonces crearon una sala. La crearon por una ley orgánica y una sala distinta. Y esta sala nuestra, o sección de casación, está dentro de la misma, del mismo tribunal y, además, se va rotando. O sea, es gente que va rotando cada año, rota, y son cinco personas que van cambiando, como ahora veremos. Vamos a ver los desajustes que nos produce todo esto. Primero, organizativo. O sea, la casación nos produce un desajuste organizativo porque, claro, los tribunales superiores de justicia, los 17, cada uno tiene una organización y una composición distinta. Tenemos salas territoriales, o sea, Andalucía y Castilla-León. En Andalucía está la sala de Málaga, de Sevilla y de Granada. Castilla-León, sala de Burgos y de Valladolid, ¿no? Entonces, ya son dos salas distintas. Ahí sí es verdad que ahí sí que ha tenido más juego la casación autonómica, porque, claro, aunque realmente, digamos, no conocen de las mismas materias, porque hay también una cierta especialización funcional, sobre todo en Andalucía sí que coinciden muchas materias que conocen, sobre todo Granada y Sevilla, y se contradicen. Ha habido varios pronunciamientos de casación, uno recientemente sobre impuesto de transmisiones patrimoniales, o una exención que está contemplada en la normativa autonómica, donde cada sala lo interpretaba de una forma y ahí se unificó con la casación, ¿no? Luego tenemos las secciones funcionales especializadas, los tribunales, digamos, de mayor dimensión, con una sala, como es el caso de Cataluña. O sea, nosotros en Cataluña y bueno, básicamente todos estos que están aquí, Comunidad Valenciana, País Vasco, Galicia, Madrid es un poco más grande, pero todos tienen una especialización funcional. O sea, hay una sección que conoce función pública, una sección que conoce contratación, una sección que conoce tributario. Entonces, las secciones están especializadas. Entonces, claro, esto ya nos provoca algo que es muy extraño. Por ejemplo, yo cuando estaba la sección quinta, pues llevábamos todo el tema de farmacias, ¿no? Y hay 300 sentencias, o las que sean, dicen cómo hay que contar los habitantes, cómo hay que medir las distancias, etcétera, etcétera. Entonces, claro, por una casación, que eso es normativa autonómica, ¿no? Por una casación a lo que dice la sección especializada, ante una sección de casación donde ahí va rotando los magistrados para que tengan la última palabra, eso pues no cabe en la cabeza, ¿no? Entonces, eso no se corresponde. Entonces,
Claro, cuando hay secciones funcionales especializadas, no se le encuentra el efecto útil a la casación, como luego veremos. Y luego tenemos las salas de dimensión reducida. O sea, Cantabria tiene una sección, La Rioja no sé ni si tiene tres magistrados. ¿Quién va a resolver la casación contra eso, ¿no? Una sentencia de ellos. Esto no, o sea, no tiene ningún sentido. O sea, tiene sentido para resolver, y de hecho todas las que han resuelto en estas salas pequeñas son contra sentencias de juzgados, cuando había la casación, que ahora veremos que ya ha dejado de verla. Y luego hay unos desajustes también internos, o sea, en la casación estatal hay una sección, que es la sección primera, que admite el recurso. La sección primera está compuesta por un magistrado de cada sección especializada del Tribunal Supremo, de la Sala Tercera. Entonces, admite el recurso y el recurso lo resuelve la sección especializada. O sea, si es un recurso de urbanismo, la sección primera lo admite y lo envía a la sección quinta, que es la que lleva el urbanismo. Si es de tributario, lo admite la sección primera y lo envía a la sección segunda, que es la de tributario. Entonces, claro, esto aquí, en el diseño organizativo de la casación autonómica, no existe. O sea, la sección de admisión, de casación, admite y resuelve el recurso. Y, además, admite y resuelve por encima de la sección especializada. Esto yo lo había planteado en algún trabajo, el tema de que creía que en las sentencias de los juzgados había que, digamos, reinterpretar el diseño procesal y que la sección de casación del TSJ lo que tenía que hacer es enviar la sentencia que dictara la resolución de fondo la sección especializada, porque, claro, eso sí que tiene sentido. O sea, si hay un tema de un reglamento autonómico, un artículo de un reglamento autonómico en materia de función pública, si se admite, que ha dictado un juzgado, ¿no?, se recurre en casación, si se admite, ¿quién tiene que resolverlo? La sección cuarta, que es la que lleva la función pública, no esta sección, que, insisto, es de composición rotatoria. Está formada por el presidente de la sala, por dos presidentes de sección o de sala territorial, donde la hay, ¿no?, y por dos magistrados, por turno. Entonces, claro, el tema está en que, claro, esto va cambiando cada año, es gente distinta, y que uno es presidente de sección de función pública, el otro es de urbanismo, el otro es de tributario, entonces, claro, y los magistrados igual, o sea, son de cualquier sección, entonces, claro, ahí no hay especialización. Esto estaba pensado y es lo que al final veremos que se está haciendo, está pensando para unificar, como he dicho antes, para salvar contradicciones dentro de la misma sala y por eso la composición de esta sección. ¿Qué más desajustes tenemos? Bueno, los efectos del recurso. O sea, el único recurso de casación autonómico que es devolutivo es contra las sentencias de los juzgados. Sin embargo, sobre esto va a tener una incidencia muy relevante es la reforma del recurso de apelación por el Real Decreto Ley 6/2023. Como saben, introdujo un nuevo supuesto de resoluciones recurribles, que son las resoluciones recurribles susceptibles de extensión de efectos. Precisamente en el artículo 86.3, segundo párrafo, cuando dice que resoluciones de los juzgados son recurribles, dice son las sentencias susceptibles de extensión de efectos y, segundo, que sean gravemente dañosas para el interés general, ¿no? Esos dos requisitos. Sin embargo, ahora la apelación desaparece el que sean gravemente dañosas y es que sean susceptibles de extensión de efectos. Luego, si se apelan, ya no son recurribles en casación autonómica, porque, claro, el recurso que se debe interponer es el ordinario, que es el de la apelación. Entonces, claro, ¿esto qué ha hecho? Esto ha derogado tácitamente el artículo 86.3, lo ha derogado tanto para el caso de la casación autonómica, porque ahí ya no hay sentencias de juzgados que sean recurribles en casación autonómica, como para la casación estatal, porque
hay que agotar antes el recurso ordinario, antes de ir al extraordinario. Entonces, si hay una sentencia susceptible de extensión de efectos que no alcanza la cuantía de 30.000 euros y infringe una norma estatal, lo que hay que poner es una apelación. Y luego, contra esa sentencia de apelación, es contra la que hay que poner la casación. Entonces, esto ha cambiado y, bueno, digamos que como estamos acostumbrados a esto, que por un real decreto, pues te meten, digamos, toda la reforma que ha estado 2 años ahí parada en el Congreso y tal, pues claro, es un desbarajuste esto, ¿no? O sea, la técnica normativa realmente deja bastante que desear, ¿no? Porque lo suyo es que hubieran quitado el artículo ese, es así de sencillo, o sea, el 83.2, 632. Bueno, también insisto lo mismo, ya soy un poco pesado, ¿no?, que por definición un recurso devolutivo lo tiene que conocer un órgano superior, no el mismo órgano horizontal, y además que tampoco hay prevalencia, digamos, funcional de los componentes de esa sección. O sea, los componentes de esa sección no tienen una especialización que les dé prevalencia a su decisión cuando se trata de resolver cuestiones ordinarias. Esto incluso fue objeto de una cuestión de inconstitucionalidad, y de 2 recursos de amparo que fueron resueltos por esta sentencia del Tribunal Constitucional, donde el Tribunal Constitucional ya empezó a decir lo que, bueno, lo que al final han venido a decir todos los tribunales superiores de justicia, y es que hay que buscarle el efecto útil a la casación, y el efecto útil está sobre todo en la función unificadora, ¿eh? O sea, lo que prevalece en la casación autonómica es que esa sección de casación unifique allí donde hay contradicción, ¿no? Y entonces la contradicción es lo que pivota, toda la casación autonómica pivota en la contradicción. ¿Qué otros problemas ha habido? Pues que no hay ordenación procesal cuando se quiere interponer un recurso de casación por estatal y autonómico, ¿eh? Simplemente pues no se previó. Insisto, es que quien propuso la reforma fueron los magistrados de la Sala Tercera, o sea, para ellos la casación autonómica pues no, bueno, no la contemplaron, pero claro, bueno, no. Entonces, bueno, el legislador que dijo, bueno, vamos a meter aquí a los autonómicos, que no pasa nada, pues sí que pasa, porque claro, a ver, ¿qué se pone primero, el estatal o el autonómico? Estos sí que son cuestiones que la evolución, estos desajustes, los ha corregido la interpretación jurisprudencial, ¿eh? Desde el principio, muchas sentencias o autos que cito aquí son del año 17, que es cuando empezó a pronunciarse y fijar criterios que luego se van reiterando. O sea, que no que sea jurisprudencia antigua, no soy tan moderno como Víctor, que trae sentencias del 24, son del 17, pero es que, bueno, puedo traer del 24, pero dicen lo mismo que las del 17, o sea, no. Entonces, bueno, ¿qué dice? No es procedente la tramitación simultánea, ¿eh? Primero hay que tramitar uno y luego el otro, lo cual parece que es bastante de sentido común, ¿no? Que se debe conceder con carácter general preferencia a la casación estatal, ¿eh? Esa es la regla general. Entonces, primero se resuelve el estatal y cuando tiene resolución firme, si no se estima, si se estima, pues ya no hay lugar al autonómico, pero si no se estima, entonces se va al autonómico. Esa es la prelación, salvo cuando la infracción estatal no condiciona el resultado de la casación autonómica, que en cuyo caso es procedente dar preferencia a la tramitación del recurso autonómico sobre el estatal, ¿no? Entonces, claro, así leído, dices, bueno, ¿cuándo pasa esto? Nunca pasa, ¿no? Bueno, pues sí que pasa con básicamente con las pretensiones subsidiarias, ¿no? Si yo con carácter principal invoco una norma de derecho autonómico y de forma subsidiaria la aplicación de una norma estatal, claro, si me desestiman las dos y quiero recurrir por los dos motivos, primero, o sea, primero hay que ver la principal, que es la autonómica, y luego la subsidiaria, ¿no? En todos los demás casos, básicamente, siempre condiciona el recurso estatal al autonómico, ¿no? Esto, por si algún día se les ocurre preparar un recurso de casación, que el escrito de preparación, como saben, es un elemento esencial. O sea, si no está bien hecho el escrito de preparación,
o sea, cuelan en la sala de instancia, pero luego en el Tribunal Supremo, si no está bien hecho el escrito de preparación, no tiene nada que hacer el recurrente en casación. Entonces, el escrito de preparación hay que cuidarlo mucho. ¿Qué nos dice cuando queremos preparar el Tribunal Supremo un recurso de casación estatal y autonómico contra una misma sentencia? Nos dice, primero, tienen que estar diferenciados, ¿eh? O sea, no vale, es inadmisible el escrito de preparación que anuncia simultáneamente ambos recursos y entremezcla alegaciones. Eso es inadmisión directamente. O sea, lo que, entonces, claro, desde el punto de vista de la práctica procesal, hay que hacer dos escritos, eso es el consejo básico. Siempre hay alguno que es más listo, como este del auto este del 22 de enero de 2023, que lo hace separado, pero en un solo escrito, ¿no? Entonces, bueno, se lo admitieron, ¿no? Pero que están porque estaba separado con claridad y es distinguible, pero también puede ser que un día digan, mira, ya de listos, por no hacer dos escritos lo has hecho en uno, pues no te lo voy a admitir, ¿no? Hay que ir con cuidado con eso, ¿eh? Porque me refiero que a veces en derecho es más fácil ir a lo simple en el proceso que no andar con andar pues eso inventando. Y bueno, este es un caso singular, ¿no? Porque este fue una queja, un recurso de queja, RQ es queja, RC casación, ¿eh? Es un recurso de queja, o sea que fue la sala de instancia, no admitió, no tuvo preparado el recurso porque lo había hecho en un escrito el autonómico y el estatal aplicando la doctrina de arriba, ¿no? De la inadmisibilidad. Entonces el Supremo aquí dijo, bueno, en este caso pues estaba bien diferenciado y tal. Lo pongo de relieve, pero yo creo que, digamos, como cuestión práctica fundamental es que es mejor presentar dos escritos, ¿eh? Y distintos. Bueno, entonces, bueno, estos son un poco los desajustes que ha habido y cómo han ido evolucionando. Y ahora yo creo que aquí es muy importante, ya he dicho que en la casación los dos conceptos importantes son la infracción y el interés casacional. La infracción hay que saber determinar cuándo está infringiéndose una norma de derecho estatal y cuándo una norma de derecho autonómico. ¿Qué dice el Tribunal Supremo? Dice, a efectos casacionales, lo relevante es el carácter de las normas, estatal o autonómica, que en relación a la fundamentación jurídica de la sentencia, el recurrente pretende basar su recurso, y no la naturaleza estatal o autonómica de las disposiciones impugnadas en el proceso de instancia. O sea, la infracción es lo que marca cuando una infracción es de derecho estatal o europeo y no la naturaleza de disposición. Por ejemplo, un decreto autonómico impugna un artículo porque infringe el principio de jerarquía normativa porque la ley autonómica dice otra cosa. Eso es una infracción de derecho autonómico. Pero impugna un artículo de un decreto autonómico porque infringe el derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio o el principio de igualdad. Eso es una infracción constitucional estatal, ¿eh? Por mucho que sea el decreto autonómico, lo que fundamenta la infracción normativa que yo estoy alegando es una infracción de derecho de estatal, ¿eh? ¿Qué más matices hay para el tema de las normas? Bueno, aquí, o sea, cuando he dicho antes lo de la técnica normativa, pues bueno, ya hace mucho tiempo que van copiándose unas comunidades autónomas a otras, las legislaciones, y copiando de la estatal, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues que hay muchas normas, leyes o normas autonómicas que son una copia literal de la norma estatal. O ya sea normativa básica o ya sea normativa ordinaria, ¿no? Entonces, claro, si una misma norma dice lo mismo, lo que el planteamiento del Tribunal Supremo es decir, oiga, vamos a ver, lo que no puede ser es que yo, Tribunal Supremo, con la norma que dice lo mismo, la interpreto como A, y un Tribunal Superior de Justicia, con la misma norma, con el mismo texto, la interpreta como B. No, no, esto no puede ser. Entonces, yo soy el que monopoliza esa interpretación como Tribunal Supremo, ¿no?
Entonces, ¿qué dice? Dice, cuando es carácter estatal de las normas, primer caso, habiendo versado el debate de instancias sobre derecho autonómico, el mismo reproduce normativa estatal de carácter básico, ¿no? Esto, bueno, esto pasa mucho, este es un caso, el de Navarra, que tiene sus normas forales, pero lo que hacen es reproducir la Ley General Tributaria y luego los tributos reproducen pues la ley de IRPF o tal en algunos aspectos, ¿no? Es pues el segundo caso, ¿no? Que este es el País Vasco, la norma foral de IRPF es la misma que la estatal. Entonces dice, cuando haga valer la vulneración de jurisprudencia recaída sobre un precepto de derecho estatal que, aunque no tenga carácter básico, tiene un contenido idéntico al del derecho autonómico aplicado. Es decir, que la norma autonómica y estatal es la misma, entonces es el Tribunal Supremo el que monopoliza la interpretación, ¿eh? Entonces tenemos, por un lado, el tema de cuál es el fundamento para distinguir si es estatal o autonómico. Por otro lado, estos matices sobre la norma. Y luego tenemos un caso que es el tema de la incongruencia, ¿eh? El tratamiento de la incongruencia omisiva. Entonces, la incongruencia omisiva, como saben, que es pues normalmente no resolver algo, no aplicar una norma, eso es un vicio de la sentencia y eso sí que hay que tenerlo en cuenta en la práctica, que hay que, para tener éxito en vía recurso, hay que instar el complemento de sentencia, ¿eh? O sea, el complemento de sentencia vale para dos cosas, para tener más tiempo para preparar el recurso devolutivo, aunque no haya nada que complementar, que eso ya lo hacen algunos abogados, que es una práctica que no es muy buena, o abogados o defensores, vamos, no, pero que ponen el complemento y dicen, bueno, aquí hay que complementar, no, no, pero claro, como está interrumpido el plazo, ahí la norma procesal debería dar discrecionalidad y decir, no, no, esto no interrumpe nada. Porque usted me ha puesto un complemento, una aclaración, una rectificación para que cambie no sé qué del antecedente hecho, que eso no tiene nada que ver en la sentencia, y claro, gana 15 días para poner el recurso, entre que resuelve, entre que pasa al juez, lo resuelve y lo notifican, pues son 15 días, mínimo. Bueno, entonces, este es una, hay que agotar esa vía, y luego el Tribunal Supremo distingue dos supuestos de incongruencia omisiva. O sea, cuando tú, digamos, estás haciendo valer el vicio procesal, la jurisprudencia sobre el vicio procesal, eso es una infracción procesal, que la infracción procesal siempre es objeto de recurso de casación estatal. Sin embargo, cuando dices, no, no, es que no ha aplicado esta norma autonómica, no ha dicho nada en la sentencia, y por la aplicación de esta norma autonómica me daba la razón. Entonces, aquí ya no estamos ante un vicio procesal, sino que estamos ante una vulneración de la norma autonómica, en este caso por vía de incongruencia omisiva. O sea, usted no me ha dicho, no me ha aplicado esa norma y lo que ha infringido realmente es el derecho autonómico, ¿no? Este es el planteamiento del Supremo y ahí procedería el recurso de casación autonómico. Bueno, y el segundo, y la piedra, vamos, ya el tema básico es el tema del interés casacional, ¿eh? El tema del interés casacional, aquí sí que es el tema que, digamos, es el tema estrella del recurso de casación, ¿no? Entonces, lo primero es sentencia de los juzgados y sentencias de las salas, esos son los dos casos que tenemos que distinguir. Sentencia de los juzgados, voy a detenerme un poco porque hay una equivalencia entre lo que es ahora el recurso de apelación, el artículo 82.1e, y lo que dice sentencias susceptibles de excepción de efectos, con lo que eran los requisitos de la casación. Y entonces, me voy a extender un poco porque, claro, quizá para la casación ahora no tiene mucha relevancia, porque, como he dicho, creo que ha quedado como tácitamente derogado, pero sí que tiene relevancia cuando vamos a poner una apelación contra una sentencia del juzgado. Sí que tiene relevancia porque los mismos criterios interpretativos que ha utilizado el Supremo para la casación, seguramente, a la hora de delimitar las resoluciones recurribles, seguramente los va a utilizar también para la apelación, ¿eh? Entonces, ¿cuáles son los criterios jurisprudenciales? El Tribunal Supremo siempre ha dicho que la extensión de efectos se define por remisión a los artículos 110 y 111 de la Ley de Jurisdicción.
Esto lo dice en este auto y, bueno, como sabemos, o he dicho antes, de forma acumulativa pide un segundo requisito, es que se trate de una resolución susceptible, que se repute la doctrina gravemente dañosa para los intereses generales. Que, bueno, el Supremo ha dicho el interés general no es el interés de la Administración, pero, claro, la sentencia susceptible de extensión de efectos es una sentencia estimatoria, o sea, que va en contra de la Administración, que reconoce una situación jurídica individualizada. Entonces, sí que es verdad que lo de gravemente dañosa para los intereses generales es para el interés de la Administración, principalmente. ¿Esto qué quiere decir? Que las sentencias desestimatorias, que no reconocen ninguna situación jurídica individualizada, no son susceptibles de recurso de casación. Saben que la extensión de efectos, las tres materias que hay, materia personal, materia tributaria, unidad de mercado. Entonces, ya no, o sea, el Tribunal Supremo no es que se trate de una de esas materias. Tiene que ser una de esas materias, tiene que haber un reconocimiento de una situación jurídica individualizada y tiene que ser susceptible de ser aplicados a otros casos sustancialmente idénticos. Esos son los tres requisitos para que la sentencia pueda ser recurrible. Por tanto, sentencia desestimatoria no es recurrible en casación. Entonces, ¿qué dice el Tribunal Supremo? Dice, si la resolución no es recurrible, conforme al artículo 86.1, creo que estoy equivocándome todo el rato de artículo, digo el 3 y es el 1 todo el rato. Bueno, ya me entienden, ¿eh? El 86.1.2, en el segundo párrafo, si no es recurrible conforme al artículo 86.1.2, huelga examinar el interés casacional. O sea, si no es recurrible, pues ya lo inadmitimos, ya no hace falta que examinemos más, Pero para la carga de la parte recurrente, esto lo tiene que justificar en su escrito de preparación, presupuestos, requisitos de recurribilidad de la sentencia, la susceptibilidad de extensión de efectos y la grave afección al interés general. Esto es lo que exigía a la parte recurrente en casación para que se admitiera el recurso de casación, se tuviera por preparado y se pudiera admitir en su caso. Entonces dice, no, es el recurrente el que me tiene que explicar que esta situación puede trasladarse a otros supuestos, lo cual no quiere decir que o sea, lo básico es que se ponga de manifiesto que hay un término de comparación válido con otras situaciones de personas que pueden encontrarse en la misma situación, con independencia de que esa extensión de efectos haya materializado o no. Es, digamos, un pronóstico de extensión de efectos, ¿no? Y eso es carga del recurrente, el ponerlo de manifiesto. Entonces, claro, ahora con la apelación, digamos que la grave afección al interés general ha desaparecido, basta con que sea una sentencia susceptible de extensión de efectos, y tampoco es necesario el tercer punto que tenemos aquí en la diapositiva debe vincularse al interés casacional a los supuestos de los apartados 2 y 3 del artículo 88. En la apelación no hay que vincular a ningún interés porque es un recurso ordinario. Entonces, lo que hay que justificar es que esa sentencia efectivamente es susceptible de extensión de efectos. Insisto, esto hace desaparecer la casación autonómica contra las sentencias de los juzgados, pero a mi juicio también hace desaparecer la casación estatal, porque insisto que hay que ir antes a la apelación, antes de ir a la casación. Entonces, digamos, la infracción estatal siempre va a pasar por el tamiz de la apelación. Y luego la sentencia de apelación es la que se va a recurrir ante el Tribunal Supremo. ¿Las sentencias desestimatorias va a ser admisible la apelación? Esa es la pregunta del millón, ¿no? Porque el Tribunal Supremo ya, digamos, que no es ninguna crítica, ni mucho menos. Pero, digamos que en casación es un recurso extraordinario y entonces hay unos criterios de admisión ciertamente rígidos, pero cuando habla del recurso ordinario o apelación, ha flexibilizado mucho los criterios, digamos, en materia de empleo público,
de no ser recurrible casi nada, ahora lo es casi todo, porque siempre se reconoce un derecho tal y cual, entonces todo es recurrible en apelación, ¿no? Entonces, esto yo no sé si va a seguir por la misma senda de que se ha venido interpretando la casación, lo de ser susceptible de extensión de efectos. Yo creo que, digamos, esto es mi opinión, y esto lo había defendido en otros trabajos y tal, había defendido de que teníamos que buscar una solución a estos pleitos masa, o sea, situaciones jurídicas que se reproducen y que, bueno, que tienen que unificarse en el criterio. Esto está en la jurisdicción laboral para los recursos de suplicación, pleitos de muy poca cuantía. El recurso de suplicación, ahora no les voy a engañar, no sé si son 1.800 euros la cuantía, pero pleitos de menos cuantía, estos son recurribles en suplicación cuando afectan a un gran número de personas, y ese es el caso paradigmático de los funcionarios o de los tributos, que son pleitos, a lo mejor un trienio, que son 50 euros, pero que afecta a un montón de gente. Esto ha de haber una vía para que el Tribunal Superior lo unifique, ¿no? Entonces, por eso, digamos que lo de las sentencias desestimatorias, que era claro que no eran recurribles en casación, era claro criterio jurisprudencial, aquí es posible que no sea así, que se valore más el tema de que el que sea susceptible de extensión de efectos se interprete como sentencias o resoluciones que afecten a un gran número de personas, con independencia de que sea estimatoria o desestimatoria, siempre dentro de las materias que son susceptibles de extensión de efectos. Pero bueno, esto es una cosa que es una reflexión en voz alta y una opinión muy personal, no tiene ninguna base jurisprudencial. Entonces, el segundo tema es el de las sentencias de la sala. Claro, por todo lo que ya he explicado, en las sentencias de la sala el interés autonómico se concreta básicamente en la contradicción. En la contradicción, o sea, el recurso de unificación de doctrina, digamos, estaba pensado para contradicciones entre dos secciones de la misma sala. O sea, la función unificadora o arbitral de la sección de casación era que hacía como una especie de árbitro y decir, bueno, entre estas dos secciones me quedo con lo que dice esta y no con lo que dice la otra, y esta va a ser a partir de ahora la doctrina de la sala. Con la casación eso se ha matizado porque ya la contradicción dentro de una misma sección también es admisible en unificación de en casación autonómica. O sea, si ha habido contradicción dentro de la misma sección, porque esto puede pasar, bueno, aquí en el Tribunal Superior de Justicia somos 25 magistrados y magistradas, y bueno, yo creo que la última época que he estado aquí, son como 9 a 10 años, pues habré estado trabajando con 20 o 25 distintos, o sea que han pasado por ahí pues 50 o 60 magistrados distintos. Entonces eso se altera la composición de las secciones y tal, y da pie a que se produzcan contradicciones, porque en los tribunales, si no hay estabilidad en un momento dado, pues porque una persona está de baja o porque ha tenido alguna desgracia y no trabaja, tal, y queda una sección nueva, hay cosas que el fondo de armario es limitado, o sea, se consulta y tal, pero siempre hay alguna cosa que se te escapa y dices lo contrario de lo que se venía diciendo, ¿no? Eso pasa alguna vez. Entonces, es bastante frecuente la contradicción entre... O sea, bastante frecuente, ¿no? Vamos, alguna vez pasa que hay contradicciones entre la misma sección. Entonces, el criterio del interés casacional se focaliza, en el caso de la unificación de doctrina, en que el criterio jurídico de la sentencia recurrida en casación autonómica ha de ser diferente o discordante con el aplicado por otra u otras sentencias de la misma sala, incluidas la misma sección, en interpretación de normas de derecho autonómico. Ese es esto ya prácticamente se está manejando, el criterio de interés casacional, que se maneja unánimemente por todos los tribunales superiores. Comunidad Valenciana, Galicia, Cataluña, Madrid, Andalucía, que también lo extienden, por el caso, a que se apartan de la doctrina fijada en casación autonómica o de la doctrina unificada,
que es lo mismo, ¿no? Es, también hay una contradicción, no solo entre las propias secciones funcionales, sino también con la doctrina unificada, que eso ya pasa, una sección dice, bueno, ¿estos qué? Estos no saben nada, yo soy el experto en urbanismo, me van a decir lo que tengo que hacer, y entonces, no, no, yo sigo mi criterio, entonces, pues otra vez casación cabe, sí. Y lo que no incluye es el cambio de criterio razonado, eso también es verdad, que a veces la jurisprudencia evoluciona y, bueno, hasta un momento dado hemos tenido un criterio y a partir de un momento dado, pues se tiene otro, ¿no? Pues esto también puede pasar y eso no presenta ningún interés casacional el cambio de criterio razonado. Bueno, vamos a ver aquí en Cataluña, aquí el éxito que ha tenido, que es el mismo que ha tenido en otros sitios, la casación, ¿no? Entonces, el número de entrada de casaciones en el TSJ de Cataluña oscila entre 50 y 80. ¿Eh? Hay entre 50 y 80 casaciones cada año. ¿Eh? Lo cual, eso si lo multiplicamos por 8, pues deben haberse puesto pues, como 500 recursos de casación, ¿no? ¿Cuántas sentencias se han dictado? 8. 8 en todos estos años. Todo lo demás se ha inadmitido. Bueno, es que es lo que hay, pero tampoco es lo que hay en este tribunal, es lo que hay en todos los tribunales. O sea, si miramos en los últimos, en estos 8 años, ¿no?, más o menos, que llevamos de andadura, pues hay 300 sentencias de casación en todos los tribunales superiores de España. O sea, y de las 300, como 170 o 180... son de los 2 o 3 primeros años, donde digamos que el tribunal, pues como era novedoso y tal, pues se animó a admitir mucho y tal, pero en los últimos años este es el número que hay. Entonces, aquí además son muy identificables las sentencias. Aquí tenemos una, que es la única que es sentencia estimatoria, que era un tema de una norma autonómica sobre el tema de las prestaciones asistenciales, y había 4 sentencias, 3 que decían una cosa y esta, la recurrida en casación, que decía otra. Y este es el único recurso de casación que se ha estimado. O sea que se ha estimado porque se entendió que era más adecuado lo anterior, ¿no? Entonces, los otros 2 que se han admitido en estos últimos tiempos tiene una sentencia desestimatoria porque, era un tema de urbanismo, de expropiación y de urbanismo, sobre la competencia de la autoridad metropolitana, hoy sobre la legalización de un proyecto urbanístico, y aquí al final se desestimó que realmente era una inadmisión, por lo que he dicho, falta de efecto útil del recurso, o sea, es que ese recurso, o sea, eso no contradecía ninguna doctrina, la doctrina que había aplicado la sala de instancia, ¿no? La sección de instancia. Entonces, bueno, esos se desestimaron. Y luego, contra sentencias juzgado, hay 5 sentencias de casación, que son básicamente de función pública, y bueno, había una de sanciones de pisos turísticos, porque eso, bueno, así ahí sí se hizo una interpretación amplia de lo que es la unidad de mercado, ¿no?, y se incluyó ahí, aunque fuera una sanción, y bueno, ahí se recurría la Generalitat y se desestimaron esos 2 recursos, y los otros ahora mismo creo que uno se estimó, y sí, uno se estimó, el de prácticas, y los otros ahora no me acuerdo muy bien si se desestimaron, creo, todos, pero el de prácticas sí se estimó ese. O sea, esto es lo que hay. Lo que hay es algo que no es que es lo que hay aquí porque somos como muy rígidos en la misión. No, o sea, si vamos al principio, lo que hay es el resultado de lo mal hecho que se planteó el tema de la casación autonómica, que no se debió plantear así. Si quieres una casación autonómica como tal, tienes que crear una sala de casación o como quieras llamarlo, o crear un escalón intermedio entre los juzgados y la sala casacional. Lo que no puedes hacer en 2 escalones, crear 3 recursos. O sea, si un escalón es el juzgado, el segundo la sala,
no puedes crear un tercer escalón donde no hay. Entonces, bueno, este es básicamente que trasladar lo que es la unificación de doctrina a la casación, pues produce este efecto, ¿eh? Produce el efecto de que es un, digamos, un remedio para salvar contradicciones entre secciones. Entonces, bueno, las conclusiones que llegamos, ya para acabar, yo creo que me ha ajustado el tiempo bastante, sí, entonces, las conclusiones, pues no voy a ser muy reiterativo, es lo que hemos dicho, la casación autonómico, vaya, 86.3, es que luego tengo que mirar el artículo, que es que yo diría que es el 86.1, ¿no? ¿O no? Google dictará sentencia. Ahora, pues eso. Bueno, yo creo que es el 1, sí. Bueno, sentencia de los juzgados. Claro, el tema es el que les he dicho. Yo creo que el recurso que cabe contra estas sentencias ahora es apelación y ese precepto pues ha quedado derogado tácitamente. O sea, no. Además, el Tribunal Supremo dijo que tenían que ser sentencias, no era cualquier otro tipo de resolución, sino sentencia, y las sentencias ahora son recurribles en apelación. Claro, es el 86.1, claro, este es que me confundo. El 3 es el de la composición de la sala. Esto es una errata que si les... O sea, ya no voy a corregir el PowerPoint porque ya lo he enviado, pero corríjanlo, por favor, no me dejen mal, ¿eh? Y sí, sobre todo si se lo enseñan a alguien. No, no, que él ya lo advirtió, ¿eh? Que había sido un error. Un asterisco, ¿no? Sí, sí, un error material. Esto yo creo que este es el tema. El tema, esa queda la incógnita de si esas sentencias susceptibles de extensión de efectos se va a seguir el mismo criterio que ha seguido hasta ahora el Supremo, en el sentido de que sean sentencias estimatorias, que reconocen una situación jurídica individualizada, lo cual nos llevaría a que solo fueran recurribles por la Administración, básicamente, ¿no? Pero esto es una incógnita y yo no lo tengo muy claro cómo evolucionará. Y luego el autonómico, claro, el efecto útil, como hemos dicho, gira alrededor de la función unificadora y de la contradicción de las sentencias entre la misma sala. En el caso de Cataluña es todavía más, más claro que una sección de casación no tiene mucho sentido para interpretar o para crear jurisprudencia sobre normas, porque hay secciones especializadas que se están pronunciando en urbanismo, que se están pronunciando, no sé, en farmacias, en todo lo que es derecho, en todo lo que es materia de derecho autonómico, y claro, esa es la jurisprudencia de la sala. O sea, nos podrá gustar más o menos, estaremos más de acuerdo o menos de acuerdo, pero, digamos, a nivel de principios, lo que no se puede crear jurisprudencia es con una sala que un día están unos y mañana están los otros, y hoy tenemos este criterio y mañana tendremos el otro, porque, claro, vamos cambiando cada año. Esto no puede ser. Entonces, ahí estamos a nivel de principios, ¿eh? Yo también comprendo que una persona que se dedica al ejercicio profesional de la abogacía y tal, si tiene un recurso más, pues es estupendo. Pero, bueno, es verdad que este recurso pues tiene el recorrido que tiene. Las cosas hay que decirlas así. Y su recorrido es sobre todo el de la función unificadora, ¿eh? Yo creo que un poco para, no sé, supongo que ha sido un poco decepcionante el tema porque, claro, pensábamos que esto tenía más potencia y tal, pero bueno, las cosas hay que decirlas como son, ¿eh? Yo creo que sí que tiene un papel, pero digamos, para cambiar esto hay que cambiar muchas cosas. Quizá lo que habría que cambiar primero es los recursos, los sistemas de recursos en vía jurisdiccional, o sea, en esta jurisdicción. O sea, que un pleito de menos de 30.000 euros no tenga recurso, eso es inaceptable a mi juicio. Yo creo que una cosa es que no tenga un recurso universal, pero tiene que haber un recurso de infracción procesal. También es absurdo ahora mismo que el Tribunal Supremo, que la casación englobe la infracción procesal. No, no, la infracción procesal tiene que estar en los Tribunales Superiores de Justicia. Es que si hay una incongruencia omisiva, si hay una falta de emplazamiento porque no se han hecho bien los edictos, tal y cual. Esto el Tribunal Constitucional ha dictado tropecientas mil sentencias y esto es aplicar el derecho. Y esta garantía la puede desempeñar perfectamente
el Tribunal Superior de Justicia y no cargar casaciones, amparos, que amparo, bueno, este es el panorama de la casación autonómica, pero el del amparo es el mismo. O sea, es que se admite el 1% de recursos de amparo. ¿Por qué? Pues porque ya hay doctrina. Entonces, el Tribunal Constitucional, cuando le van, le dicen, sí, sí, ya sé que le han citado mal, pero esto ya lo hemos dicho, y entonces aquí no vale para nada. Pues bueno, vamos a poner un recurso de infracción procesal para que la jurisdicción entre a conocer, que además que son lesiones con relevancia constitucional, nada menos. Entonces, bueno, ahí podríamos hablar del sistema recursos y tal, y podríamos hablar mucho. Y bueno, aquí se ha hecho pues esto, que yo creo que en la casación estatal el planteamiento es bueno, con todas las con todos los, digamos, matices que queramos introducir, pero es un buen planteamiento en lo que era la casación anterior, y lo que es la nueva casación creo que está bien, unifica y realmente unifica, y en algunas materias, por ejemplo, función pública, tributos, está unificando mucho, ¿eh? Podemos estar de acuerdo o no con lo que dicen, pero por lo menos ya sabemos a qué atenernos, ¿no? Y bueno, un poco esto es todo lo que tenía que decir, quedo a su disposición para cualquier tema. Moltes gràcies, magistrat Sospedra. No sé si algú de vosaltres vol fer alguna pregunta. Doncs, molt bé. Gràcies per l'atenció i avui ho deixem aquí per avui. Moltes gràcies per la vostra assistència i moltes gràcies al magistrat Sospedra. Gràcies.